En Caracas, las autoridades se preparan para la elección presidencial. Con un acto oficial, se dio inicio al llamado Plan República, que tiene como objetivo distribuir el material electoral en los 14.000 puestos de votación a nivel nacional. Unos comicios cuestionados dentro y fuera del país, en un contexto de múltiples crisis. La pobreza afecta al 87% de los hogares venezolanos, un alza de casi 40 puntos en 3 años. Con el fin de contrarrestar el fenómeno, el gobierno entrega cajas con alimentos. Sin embargo, la ración no alcanza para familias como la de Vivian. No puedo contar con la caja porque a veces viene y a veces no viene, ¿me entiendes? Y para contar con eso, me rondeo, pues que si a veces plátano, yuca, así. Los altos precios de los productos complican aún más la situación. Antes era porque las cosas tú las buscabas en los supermercados y tú las conseguías, los alimentos para los niños. Ahorita un alimento está demasiado caro, que ella no lo hace, yo le doy pura teta. Ella también está para alimento y no le doy porque todo está demasiado caro. En esta calle de la capital, los vecinos aprovechan de la presencia de una fuente de agua para su aseo personal y su abastecimiento, ya que los servicios públicos también fallan. Por lo menos aquí venimos, agarramos el agua, lavamos la ropita que tengamos sucia, venimos a afeitarnos, a bañarnos, porque a veces ni tiempo da el edificio, no llega agua, no llega nada, pues una locura aquí. Mientras que la situación sigue empeorando para la mayoría de los venezolanos de a pie, el gobierno, que actúa con todo su poder para una reelección de Maduro, se aísla cada vez más del escenario internacional.